Para mí, Argentina es una caja de sorpresas. Uno no deja de asombrarse día a día con los paisajes que tiene, que uno va viendo. Los tulipanes que están al pie de la montaña están ubicados en la Patagonia, el sur del país, en un pueblito llamado Trevelin. Y claramente, ver esto en primera persona fue, es y será increíble. Me acuerdo que estuve a mediados de octubre, que es la fecha donde florecen infinidades de tulipanes, vistiendo todo el campo de colores. Juan Carlos, junto con su familia, mantienen todos los tulipanes año tras año y abren las puertas al público para que todos puedan contemplar este hermoso lugar. Así es, esto es un proyecto netamente familiar. Estamos rodeados de unas montañas increíbles, es un entorno maravilloso, es una paz única, entonces están todos invitados a visitarnos. Además, muy cerquita de Trevelin se encuentra el famoso tren de la Trochita, que sigue funcionando a vapor. Pero lo más lindo de este museo andante es su recorrido, ya que pasa entre las montañas subiendo y bajando. Realmente es algo extraordinario. Pero la historia que más me cautivó en Trevelin es la historia de mi gran amigo Mr. Mervin. Mervin es un soñador nato, apasionado, curioso, inventor, artista. Basta con escucharlo directamente a él. Mervin se encuentra muy cerquita de los tulipanes, en el famoso Molino de Nantifol. Sí, ya llegó Nacho. Yo, ¿cómo me definiría? Como una persona que sueña y trata de realizar lo que piensa. Yo pienso que soy un soñador que realiza los sueños. Porque la mayoría de la gente sueña, pero llega hasta ahí. Esta es la herrería que se armó para poder mostrar cómo era la herrería de 100 años atrás. Y acá, bueno, se forjaba el hierro, se pone la pieza de hierro, se calienta, después se trabaja sobre los yunques, con las distintas herramientas. Se hacía todo lo que era carros y todo lo que era el trabajo de metales era trabajo de herrero. ¿Qué te parece, Nacho, si te interrumpo? Sí. Y hacemos algo de hierro. El hierro está como nosotros queremos.
mucho tiempo que no escuchaba hablar a alguien con tanta pasión y tanta información. Estar con Mervin para mí significaba aprender todo el tiempo. ¿Y tenés un cañón, puede ser? Estoy haciendo un cañón porque estoy armando la parte militar también del museo. Y al no poder conseguir un cañón original, bueno, me propuse fabricarlo. Lo tengo bastante avanzado. Ahora falta fundir el cañón. Molino Nan Bach, que es el molino del arroyito. Nan es arroyo y el Bach es un diminutivo en galés. Bueno, el molino tiene que ver con una compra de mi padre, con mi infancia. Es una cosa muy difícil de explicar. Es como la necesidad interna de ver un molino viejo en marcha. Yo pensaba muchas veces, qué lindo sería poder ver un molino de eso, ¿no? Pero no hay. Si alguien construyera un molino de eso, yo iría a visitarlo. Con el tiempo dije, el que lo tiene que hacer soy yo. Bienvenidos a Trevelin, pueblo del molino. Pueblo Belin Molino. Funciona, produce harina, tiene venta local y lo van a ver en marcha. Y hace una catarata hermosa en el arranque. Preparen cámaras. Esta laguna que estamos viendo, y aunque no lo crean, también la creó Mervin. Tengo aves, patos, tengo tres variedades, hay gansos, le debes poner peces y por supuesto llegan las aves silvestres. En una islita tengo cuatro nidos, tres de patos y hay una avutarda ahí pegada a los patos. Lo cómico del caso es que se cambian de nido. Eso no se me ha ocurrido nunca que podía ocurrir. ¿Qué es esto, Mervin? Es un planeador primario que estoy motorizando. Cebador. Es un planeador, es una aeronave de vuelo sin motor. Y ya lo volé sin motor, me estrellé también con él. No, ¿y te pasó algo? No. Y la idea ahora era justamente poder volarlo con motor, así que estoy en la fase experimental con el motor. Y también hiciste, puede ser, un avión. Tengo un avión, eso se lo debo a un amigo de Córdoba, Daniel Beruati, que me regaló los planos. Es un avión histórico, es un avión Storch alemán de la Segunda Guerra, que puede despegar y aterrizar en muy poco terreno. Y es totalmente panorámico, ideal para vuelo a montaña y salir a paisajear, que es lo que quiero yo. ¿Eso lo armaste, lo creaste vos? Sí, lo hice desde cero, sí. Bueno, y vos de alguna forma con el museo y la cantidad de cosas que tenés acá, vas conservando un poco la historia. Bueno, la idea es esa, investigar, divulgar la historia, conservar, esto es conservar. Máquina a vapor o un locomóvil. Eso es de 1907, ya anda por los 115 años. Sacá la sillita para. ¿Cómo funciona? Bueno, fuego y agua.
es una máquina inglesa para mover aserraderos, molinos. Es una máquina hermosa, ahora la vamos a poner en marcha. ¿Y el silbato o vas a ver que te saca la gorra, Nacho? Este es un código entre los operarios que estaban trabajando en el otro lado con la otra máquina y el calderista. El calderista iba a detener la máquina y avisaba. ¡Tup! ¿Viste? Al mediodía era el silbato más esperado. Era un picacho largo. Es parar para comer. ¿Cómo llega a tus manos? La tenían los vecinos, unos viejitos, los hermanos Robles. Bueno, muchas veces, no sé si los acosé, pero bueno, los perseguí de alguna forma con la máquina. Y en un momento ellos gentilmente decidieron venderme. Qué suerte, pude restaurarla, rescatarla del olvido. La máquina estuvo abandonada mucho tiempo. Mi preocupación es que suba mucho el nivel acá, porque puede entrar agua al cilindro. Si pasa el nivel muy arriba, acá hay una cámara de vapor. Tiene que haber un espacio de vapor. Y quedaron asombrados, bueno, del estado en el que se pudo dejar. ¿No? No solo linda, sino que funcional. Imagino que ahora me entienden un poco. Lo de Mervin es para escribir un libro. Mervin es un verdadero artista, con un poder único. Pasar de un sueño a la acción rápidamente. Mervin se imagina algo, como por ejemplo una laguna, y va y la hace. Y no es muy fácil hacer eso. ¿Cuántas veces uno desea algo y queda ahí en la nube, en el tintero, como quien dice? Para llevar algo a la realidad, además de la pasión, tenés que tener mucha voluntad y una disciplina muy, muy, pero muy grande. Pero bueno, mi estadía por la zona de Trevelin no terminaba aún. Me invitó un tal Keke, un reconocido aviador de Trevelin, a volar todo el pueblo en su avioneta. Ante semejante invitación, no la dudé ni un segundo. ¿A dónde estamos yendo, Keke? Estamos yendo ahí nomás a buscar el avión para salir a hacer un vuelito acá con Nacho. Vamos a volar Trevelin. ¿Por dónde vamos a pasar? Hoy vamos a pasar por un montón de lugares. Vamos a pasar por la Laguna Breham. Es una laguna que está acá nomás, que no se ve desde el pueblo, pero está muy cerquita. Río Grande, La Presa, Los Cipreses, Cascadas Natifol, Viñedos, Lago Rosario. Y nos vamos a ir a aterrizar un secret spot, un lugar increíble en el medio de la nada. Ya hice combo, ya corro la cambio y salimos. La avioneta está apagada, parabrisas y ventanas están limpios. ¡Libre! ¡Otra!
Cada lugar que íbamos volando, Keke me iba dando indicaciones y guiando para yo poder entender qué estaba viendo con mis propios ojos. Y así me iba, con mi cabeza llena de información, tratando de asimilar y procesar todas las cosas que iba aprendiendo. Y mi corazón prendido fuego, porque más allá del rigor de todo este viaje, de dormir en carpa, andar en moto y con eso sentir frío y no estar cómodo, tenía estos regalos que para mí lo valían todo. Y como siempre digo, y no me voy a cansar de repetirlo, cuando uno viaja, uno aprende todo el tiempo. Para mí, viajar es la mejor escuela. El proceso no es complejo, solo me tenés que hablar, mostrarme esto y aquello, y me empezás a manejar. Después un día terminas.